Pues victoria, una más del Málaga Club de Fútbol aquí en Linarejos. Hasta aquí hemos venido hoy para ver, pues eso, la cuarta victoria consecutiva ante el Linares Deportivo, 0-1, gol de Roberto. Vais a tener un pedazo de vlog aquí en Linares, porque ya, bueno, ya sabéis, ¿no?, cómo ha sido el desplazamiento. Toda aquella grada, toda aquella y parte de esa esquina estaba completamente llena de malaguistas. Eso hay que sumarle todo lo que había repartido por el estadio, que ya digo, es una locura. Hacía muchísimo tiempo que no veía un desplazamiento así, desde hace 4 años, cuando se fueron 3.000 malaguistas a Los Cármenes. Y bueno, el Málaga que ha sabido tirar de oficio. Un partido que no es que haya sido brillante, tampoco malo, ni mucho menos. El Málaga ha dominado, ha sabido llevar el juego a su dominio. Y pues eso, ha sumado de esa forma la cuarta victoria. Una primera parte donde los primeros 10 minutos diría que han sido claramente para el Linares. Han tenido más ocasiones, sí es cierto que no con demasiada claridad, pero bueno, se notó que en su estadio pues hacía mucho más grandes. Pero ya digo, ha sido una reunión de los primeros 10 minutos, porque rápidamente el Málaga ha conseguido dar, pues bueno, con ese dominio, a tener sobre todo la pelota y a tener sobre todo las ocasiones. Y ahí es cuando ha venido el gol de Roberto, que ha sido pasado un poquillo el ecuador del encuentro. Un gol de Roberto de cabeza que la enchufa perfectamente en esta portería, y pues llegó el 0-1, único tanto que iba a marcar el Málaga en esa primera parte y en todo el partido. Ya digo, teniendo yo creo que el dominio de la pelota, no con demasiadas ocasiones, vuelvo a repetir, pero bueno, no estaba pasando peligro. En la segunda parte yo creo que ha ido también por arreones, porque el Linares también ha tenido momentos en los que ha tenido ocasiones de gol, pero también es cierto que han sido muy, muy tímidas. Recuerdo dos paradas sobre todo de Alfonso, la más clara que ha tenido también en esta portería, pero ya digo, ha sido dos arreones pequeños, porque el Málaga ha seguido dominando, no tampoco con muchas ocasiones, vuelvo a repetir, pero oye, tirando, vuelvo a repetir, también de oficio y pues eso, de dominar y de saber estar, porque estos estadios pequeños suelen ser los que más cuestan sacar los puntos. Y es que el Málaga lleva de momento 12 de 15 posibles, o sea, son los únicos 3 puntos que ha perdido toda la temporada, ha sido contra el Club Deportivo Castellón. Después, a nivel individual, de nuevo Kevin, maravilloso. Roberto, qué decir, o sea, Roberto lleva ya 3 goles, está siendo el delantero de referencia. Dioni también ha tenido unas cuantas ocasiones en la segunda parte, ha sido también de lo mejor. O sea, es que lo que más estoy notando en esta temporada es que por fin tenemos dos delanteros que se complementan. Otro año hemos tenido, el año pasado, Rubén Castro, que yo creo que nadie niega que sea un pedazo de delantero, pero es cierto que no tenía ningún acompañante, ¿no?, con el que, vamos a decir, pudiese lucir su mejor fútbol. Y es que entre Roberto y Dioni, uno haciendo espacio, el otro marcando goles, o sea, es lo mejor que estamos teniendo sin duda en el Málaga, el gol prácticamente. Y bueno, en defensa también, hoy creo que no se ha sufrido demasiado. Y bueno, Alfonso, que no ha tenido que aparecer en muchísimas ocasiones, pero las pocas que ha aparecido, pues ha sacado paradones, que es también lo importante de un portero. Así que hoy yo creo que no es un sobresaliente ni mucho menos, pero es un notable alto para prácticamente todos los jugadores y para el Málaga, que sigue sacando puntos, que estamos ya, y bueno, llevamos ya 2 jornadas ahí arriba, pero seguimos ganando y no nos descolgamos, sobre todo el Castellón, que es el único equipo que no ha perdido. Y hay que seguir de esa forma, hay que seguir de esa forma. También este partido era para mí, yo creo que una prueba de fuego, porque no quiero ni mucho menos desmerecer los últimos 3 rivales que ha tenido el Málaga, el Baleares, los dos filiales, pero sí es cierto que eran rivales dentro de lo que cabe que se podían ganar fácilmente, ¿no?, entre comillas. El Linares yo creo que ya venía con un arranque mucho mejor, un equipo mucho más formado, y por eso digo que también ha sido como esa prueba de fuego, ¿no?, que después de 3 rivales más o menos sencillos en sacar la victoria, ganar también en este partido yo creo que también era muy, muy importante. Así que 3 puntos, el Málaga suma un total de 12 de 15 posibles, y bueno, vuelvo a repetir y vuelvo a aplaudir también el desplazamiento, que sí es cierto que estamos relativamente cerca, a 2 horas y media de Málaga, pero que se vengan 3.000 malaguistas hasta aquí y que no paren de animar en todo el partido es otra barbaridad. Vais a tener un blogazo que yo creo que ha sido de los mejores del canal, porque aparte que hoy he podido vivirlo como prensa, de otra perspectiva, de que no es la normal, por así decirlo, ¿no?, que soléis ver siempre, ¿no?, en la grada y demás. Así que dentro de nada, en cuanto me dé tiempo a editarlo, entre mañana y el martes, tendréis ese blog en el canal. Así que nada, como siempre, dejadme en los comentarios vuestra opinión del partido, 3 puntitos más y nada más que decir. Hasta aquí el vídeo, que os ha gustado, like, suscribiros si no estáis, y hasta la próxima. Adiós.